México es un país culturalmente lleno de historias, de valor y éxitos. Hombres y mujeres reconocidos mundialmente por su valor, entereza y amor a su patria. Entre ellos, podemos contar a Don Jesús García Corona, mejor conocido como el héroe de Nacozari. Fue precisamente en el mes de noviembre, un día 7 pero del año 1907, cuando comenzó la historia que inmortalizaría a este personaje. Cuenta la leyenda que aquel día, Don Jesús García, quien se desempeñaba como maquinista, se encontraba en su día de descanso. Sin embargo, tuvo que manejar el ferrocarril, puesto que uno de sus compañeros de trabajo se reportó enfermo. Fue así que tuvo que hacerse cargo de 3 viajes ya programados, en un trayecto de apenas 4 kilómetros que comprendían el traslado entre el pueblo de Nacozari y la mina de Pilares, Sonora. Durante el primer viaje, todo transcurrió de manera normal. Fue durante el segundo trayecto cuando un mensajero abordó el tren y le mencionó a Jesús que necesitaría el tren para trasladar 10 toneladas de explosivos a la mina para una ampliación. Ante esto, Corona no tuvo inconveniente y aprovechó mientras cargaban el tren para visitar a su madre. Momentos después, regresó y encendió la máquina de vapor sin percatarse de que por error habían puesto la carga en los primeros vagones, los más cercanos a la máquina. Rápidamente, el vapor hizo lo suyo y la presión comenzó a lanzar chispas de carbón que alcanzaron los explosivos. Un joven intentó dar aviso a Jesús, pero el poderoso sonido de la locomotora no se lo permitió. Otro empleado fue quien comenzó a gritar desesperado para alertar a los demás empleados a bordo del tren. De manera repentina, el fuego comenzó a expandirse sin control en los vagones. Aterrorizado, Don Jesús pidió a su cuadrilla que se arrojara del tren en movimiento. Tras ello, aceleró la velocidad del tren para tratar de alejarse del poblado. Momentos después, cuando el reloj marcaba las 2:20 de la tarde, un fuerte estruendo sacudió y aturdió a los habitantes de Nacozari. El tren prácticamente quedó reducido a cenizas. Don Jesús Corona y 13 personas más murieron. Algunos eran obreros y otros hombres, mujeres y niños que caminaban por las inmediaciones de la vía. Sin duda alguna, Jesús García Corona se ganó a pulso el mote de el héroe de Nacozari, pues con su valiente acción salvó a un pueblo completo. Por este hecho es que se conmemora en México cada 7 de noviembre el Día del Ferrocarrilero. Actualmente, los restos de este valiente mexicano descansan bajo un monumento construido en su honor. Fueron depositados ahí por el mismo presidente Plutarco Elías Calles, quien fuese amigo de Jesús García durante la infancia. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías la historia de el héroe de Nacozari? Comenta y comparte con nosotros tus comentarios. Nos interesa conocer tu opinión. Con la colaboración de Abraham Mendoza, para Misterios de Guardia Nocturna, Juan Carlos Magno.